Vaya pasada, vaya pasada, vaya historia. Madre mía, que me estoy empapando entero. Me voy para adentro. Me voy para adentro de los cañones. Ha llovido poco. Vamos a recoger todo y nos vamos a Pondohawk. Estoy haciendo pis. Esta es una de las torres de artillería que estaba equipada con un cañón de 88 milímetros antitanques y que apuntaba directamente a las cabezas de los soldados que venían por ahí. Imaginaros lo que pudo ser esta batalla con este pedazo de cañón que al final pudieron desactivar los soldados ingenieros que lograron subir, escalar toda esta parte y por detrás meterse para matar a los soldados nazis. Dios, esto es historia viva, ¿eh? Este es el sector Perro Verde, trae ahí el cartelito. Y ahora vamos a ir al sector Charlie, que ya está conformado por unos acantilados. Por aquí hay un poco de alambre de espino, que no sé si está puesto como decoración. Y ahora vamos a entrar al búnker, a ver qué es lo que veían estos soldados. Pensar que estaban aquí metidos, ¿eh? Estaban aquí metidos. Supongo que por ahí saldría una torre. Esta es la vía de escape. Y aquí estaban con el cañón apuntando a todo el que apareciera por ahí. Sector Charlie. Dios mío, vaya infierno que se vivió aquí. Qué flipaos hoy, ¿eh? Vamos a ir a un punto muy interesante, el Pondohawk. Es una torreta que estaba estratégicamente situada en uno de esos acantilados, a 7 kilómetros de aquí, situada de tal manera que apuntaba a un lado y a otro, y era un punto estratégico que los aliados tenían que derribar. Los bombardeos que hubo horas previas, como la noche anterior al día D, no lograron acabar con esa torreta y tuvieron que acabar con ella de una manera muy espectacular. Vamos a ir ahora para allá y lo vemos en detalle. Estoy aquí en el Museo de la Playa de Omaha. Estas son las famosas embarcaciones donde desembarcaban los soldados. Este es el detallito de la pala, el hacha, el extintor, la gasolina, la rueda. Vaya pasada. Supongo para colocar el arma aquí dentro. Bueno, pues ya estamos llegando al emplazamiento este de Pondohawk. Vamos a verlo, que tengo muchas ganas. Como podéis observar, toda esta zona, donde está el Pondohawk, que es la batería alemana con cañones de 155 milímetros, está lleno de bombas. Esto es una bomba, joder, mira qué boquete. Bombas tiradas por el bando aliado durante los días previos al día D. La Marina estadounidense decidió enviar un ejército especial de 255 Rangers que debían trepar por el acantilado, un acantilado de 30 metros de altura e intentar inutilizar las baterías alemanas. Ahí podemos ver el acantilado con cuerdas, con escaleras, algunos con sus propias manos. Y los primeros Rangers que lo intentaron pues fueron abatidos por la artillería alemana con fuego de
y ametralladoras, les cortaban las cuerdas. Los primeros, pues claramente cayeron al mar, se hundieron con el material tan pesado que cargaban, llevaban mochilas de 40 kilos. Aquí está el monumento dedicado a esos rangers. Fijaros en el emplazamiento estratégico, ¿eh? Madre mía, está empezando a llover. Para ahí está Omaha Beach y ahí está Utah Beach. Cuando lograron escalar el acantilado, se dieron cuenta de que las baterías que querían inutilizar habían sido movidas sin que ellos lo supieran. Entonces no sirvió para nada. Es una triste historia de estos rangers. Aquí podemos ver el puesto de tiro. Vaya pasada, vaya historia. Madre mía, que me estoy empapando entero. Me voy para adentro. Me voy para adentro de los cañones. Una pingadura que me acabo de pillar. ¡Wow! ¡Qué increíble aquí, eh! Metralleta. El resultado en víctimas fue el siguiente. De los 225 rangers que iniciaron el ataque, 96 fueron muertos, 183 heridos y 32 desaparecidos. Bueno, pues nos vamos de Point of Hope. Y hasta aquí ha llegado mi aventura por Normandía. Voy a ponerme a ver todas las películas de esta temática. Soldado Ryan, Hermanos de Sangre, documentales a dolor. Es lo que tiene poder visitar in situ estos lugares. Curioso esto, los cristalitos. Llevo 60 kilómetros desde que salí de Normandía ya. Estoy dirigiéndome a un camping municipal en la otra parte de la costa de la península y lo estoy pasando muy bien porque llevo todo el rato escuchando un podcast sobre el desembarco de Normandía, un podcast que se llama Histocast. Y no me he enterado prácticamente del día. O sea, acabo de empezar a grabar ahora, que son las 7 de la tarde, y me faltan como cosa de 5 kilómetros para llegar al camping. Cuando salí de Normandía hacía muy mal tiempo, estaba todo oscuro, nublado, me llovió un montón. Pero ahora mira, estoy llegando al camping, qué buen día, y soy feliz. Vamos para allá. Mirad dónde me he metido, a 900 metros del camping, por una carretera de arena que no puedo montar en la bici porque me resbala la arena. Tengo que llevarla así. ¡Ay, Dios!
lo que más me importa, la cámara. Y vaya playita, ¿eh? Está tirando el viento muy fuerte y hace, estamos como a 15 grados, hace frío. Tengo frío ahora mismo. Pues a partir de ahora va a ser todo así, toda la costa hasta España.